Última hora, Kevin Magnussen vuelve al ataque después de unos días de tranquilidad, después de la renovación de Sergio Pérez, vuelve al ataque justo antes del Gran Premio de Canadá. Recordáis 2023, cuando expilotos y muchas personas influyentes en el mundo de la Fórmula 1 criticaban a Sergio Pérez justo antes de comenzar un Gran Premio, pues vuelve ahora. Y uno de los sportmaniáticos... Que cuando analizamos todo el tema de Magnussen, etcétera, que ahora vamos a ver las declaraciones de última hora muy fuertes contra Checo Pérez, tengo que decir, dijo Alberto una cosa. Yo creo que Magnussen está directamente compinchado con el clan Verstappen para cuando Checo Pérez sale por ahí atrás chocarse contra él. Yo pensé, uff, madre mía, cómo tiene la cabeza este chico, ¿no? Pues el tiempo demuestra que puede ser que las cosas vayan por ahí. Porque me podéis explicar por qué ahora. ¿Kevin Magnussen hace estas declaraciones cuando ya estaba todo el tema cerrado? ¿Cuando lo último de Checo Pérez ha sido el bombazo de la renovación de dos años? Vamos a analizar esto y no le vamos a contestar esta vez nosotros a Magnussen, no, no vamos a ser nosotros. Y tampoco va a ser Nico Hulkenberg que ya dijo que era innecesario lo que había hecho su compañero de equipo, no, va a ser Steiner, su jefe de equipo, que lo conoce bien y va a decir exactamente por qué Magnussen ha hecho esa trapería contra Checo Pérez. bienvenida por Maniático Sección de Fórmula 1 de YouTube. Y cada vez que venga alguien a criticar a Checo, injustamente, cada vez que venga alguien a intentar hacer daño a nuestro piloto tapatío, vamos a salir en defensa del mexicano. Y esto va a ser así ahora también. ¿Por qué? Porque se ha pasado cuatro pueblos Kevin Magnussen. Porque después de que todo el mundo le dejara con una mano adelante y una mano detrás, ahora viene, y justo antes, este es el detalle clave de esta noticia de que comience el Gran Premio de Canadá, que comienza mañana, hace estas declaraciones. Ha tenido dos semanas y lo hace justo después de que Checo Pérez anuncie su renovación. No te pierdas el último vídeo que hemos publicado de Helmut Marco, sus primeras palabras tras eh, la reaparición de Helmut Marco, tras la renovación de Checo Pérez. Es muy interesante y puede ser que vaya ligado a todo esto. Un Magnussen que se está llevando... <coughs> se está ganando el enfrentamiento de la fistición acusando a Sergio Pérez de haberle cerrado el espacio y ocasionar su accidente en el Gran Premio de Mónaco. Después de que por parte de todos los medios, no solo de habla hispana, sino de habla inglesa, se haya dicho que es una temeridad lo que hizo, después de que incluso un eh, cámara haya salido herido por culpa de su imprudencia, gracias a Dios y gracias a la FIA, al curso que hizo, cuando hace cosas bien tenemos que decirlo, ¿no? para prevenir este tipo de acciones, es decir, tenían un curso por si había un accidente, saber cómo reaccionar y eso salvó la vida del chico, ¿no? Porque si no, podría haber sido que Kevin Magnussen hubiera generado una tragedia. Pero el hecho de que la CIA preveyera eso, porque en años anteriores han habido problemas, no significa que si la CIA no hubiera hecho eso, ahí podría haber pasado algo mucho más grave. Y Kevin Magnussen está volviendo a achacar, haciendo alusión a comentarios. De Checo Pérez, vais a ver. Pero recordad también cómo el papá de Checo incluso dijo que se había tirado a matar. Decían, Alberto, eso es una, una frase que en México se lleva mucho. No está acusándole de asesino ni nada, ¿no? Pero sin duda son unas declaraciones fuertes, ¿no? Aquí en España, en México, ya os digo, puede sonar como vosotros pretendáis. Aquí dices eso, te has tirado a matar y se acusa directamente de, de otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a respetar eso. Pero fijaros que, mientras la Fórmula 1 se encuentra ya en el circuito Gilles Villeneuve y hace ya dos semanas de Gran Premio de Mónaco, ahora viene a revivir las cenizas eh, Kevin Magnussen, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho exactamente Kevin Magnussen, no? Que ya sabemos que protagonizó junto a Checo Pérez el accidente más fuerte del Gran Premio de Mónaco, peligrosísimos en los primeros metros de carrera, en la segunda curva, en una recta que no es ni una recta y que no caben dos coches y que no se puede adelantar, en la subida hacia Massanet, ¿no? Ambos coches tenían... Eh, un ligero contacto que fue suficiente para que, como no cabía, Checo Pérez golpeara violentamente contra las barreras derechas, ahí es donde estaban los periodistas, y contra la barrera izquierda, luego ocasionando el desastre de cómo quedó el coche de Red Bull. Si no has visto las fotos, te animo a que las veas, causando graves daños que además incluso eh, repercutían económicamente en el Red Bull un millón y medio, dos millones de euros, tres según eh, Marco, del presupuesto total, que ya sabemos que son 150 millones de euros no en, en, en la Fórmula 1, el techo presupuestario. ¿Vale? Pues eh, Nico Hulkenberg ya lo, ya lo dijo, que era totalmente innecesario. Pero fijaros que para su compañero de equipo, el causante de todo el desastre, esto no fue así, ¿no? Dice. La cosa es que él me había visto. Sigue emperrado en la misma. Y yo sabía que él me había visto. No tiene nada que ver con que te haya visto, Kevin. Tú no puedes lanzarte a adelantar en un sitio donde puedes provocar un peligro, donde no es una oportunidad clara de adelantamiento. Dice, así que pensé que, ok. Dice Magnussen, ¿no? Una cosa es, si no estás seguro de que te ha visto, entonces ya sabes, percibo que el riesgo es mayor. En este caso, si no estaba seguro de que me había visto, probablemente habría levantado el pie del acelerador, ¿no? Haciendo alusión a que Checo le había visto. Pero Checo no te había visto. Y recuerda que vienes de una curva, y esto míratelo en los resúmenes porque es muy importante, donde Checo Pérez está en el carril izquierdo y tú en el derecho, y eso es como una autopista que había caravana. Y Checo, para no hacer lo mismo que tú, decide levantar el pie con Guanjozú. Entra bien a la primera curva, levanta el pie para no chocar con Guanjozú. Eso te permite a ti recortar metros. ¿Por qué? Porque es que incluso ni había salido bien de la primera curva. En Sport Maniático enseñamos la cámara donde se te veía eh, haciendo mm, sobreviraje o subviraje. No se sabe ver bien en la cámara, pero el coche le, le tiembla en la primera curva. Y obviamente, si Checo Pérez se pone como tú. Tampoco le pasas. Lo que pasa es que se aprovechó de que Checo Pérez no quiso hacer un accidente. Es que es lógico. Es que en qué cabeza cabe adelantar ahí en la subida Masanet cuando sabes que te vas a chocar. Pues solo a Kevin Magnussen, ¿no? Fijaros que eh, seguía diciendo, no se quedó a gusto. Dice, pero estaba muy claro que me había visto, ¿no? Dice, así que pensé bien, va a dejar, de, eh, va a dejar el ancho del coche. Confié en que iba a hacerlo y en retrospectiva no debería haber confiado en él, ¿no? Pero eso no cambia el hecho de que no dejó el ancho de un coche. Tal vez, ya sabes, con mi experiencia, debería haber sido sabido que ciertos pilotos no siempre dejan un coche de ancho. Impresionante. O sea, muy duro con el piloto mexicano cuando Checo es el primero que siempre deja espacio. Y siempre está cansado de luchar contra pilotos como Verstappen que no dejan espacio como Norris. Impresionante. ¿eh? Ya os digo, auténtico, descaro. Esto, esto me huele hasta raro que haga unas declaraciones así. Eh, justo antes de comenzar Canadá, ¿eh? ya os lo digo. Esto me parece extremadamente raro. Huele fatal. Huele, huele a, a cochino, a, a, a cochino de barbacoa, ¿eh? así recién salido del horno de, de la barbacoa. Siempre hay un riesgo de que no lo hagan, ¿no? Al ser preguntado de por si también le preguntaron y había, había podido evitar el, el accidente, Magnussen aseguró que llegó un momento en que estuvo a merced de Pérez, ¿no? No a merced de Pérez, no a merced del circuito de Mónaco. Porque el trazado iba hacia la derecha y obviamente Checo no va a levantar cuando tiene el coche delante tuyo. Y para poder hacer la curva a fondo en un sitio así, que no caben dos coches, tiene que pasar. O sea, porque venga un loco detrás y te diga, eh, que aquí cabe un coche, pero tú no pasas, paso yo. No, no, por mucho que seas un loco, esto es Fórmula 1. Otra cosa es que eso haya provocado un accidente grave. Y el problema más grave es que la FIA no dijo nada. Eso sí que fue grave, ¿vale? Igual que la FIA lo hizo muy bien en el curso de formación que le hizo y salvó la vida a estos periodistas, lo hizo muy mal por no penalizar a Kevin Manusen, obviamente, porque tú para adelantar tienes que estar seguro de que no implica un riesgo. Eso se lo saltaron, ¿no? Llegas a un punto en el que están tan cerca del muro y su rueda trasera se mueve, así que estás bloqueado, porque si frenas entonces, él va a golpear tu rueda delantera con la parte delantera de su rueda trasera. Así que ya sabes, hay un punto donde... Es un punto de no retorno. Y está a tu merced. ¿Habéis visto el juego de palabras? Esto es como la parte contratante del contrato del contratante que te hace la parte contratante del contrato del segundo contrato. ¿Sabes? Venga, va. Toma. Toma resumen de la declaración de Panosel. Que tío, que aquí en por magnéticos hemos puesto tu cámara, la de Hulkenberg, la de Checo. En la de Checo no se te ve. En la de Hulkenberg va por delante tuyo y frena para no provocar un accidente, obviamente. Igual que Checo también reduce velocidad con. Con Wan igual que tú reduce de velocidad con el talante todos reducen velocidad, menos tú. Cuando todo el mundo tiene un problema menos tú, no se te ocurrirá pensar que a lo mejor el problema eres tú. Pero no te lo voy a decir yo, te lo voy a decir Steiner. Tranquilo, que ahora vamos a ir con Steiner, que le ha dado palazo del bueno. Es jefe. Dice, pero antes de eso, seguía Manus en que aún nos ha cansado. Dice, yo tenía plena confianza de que me había visto, ¿no? Dice, porque tan pronto tuve ese impulso, se fue a la derecha para cubrirme. Él intenta hacer ver como que en esa curva estaba bien adelantar, pero todos sabemos que en esa curva adelantar era lo peor que podrías hacer, porque estás jugándote el riesgo, estás entrando en riesgo con los pilotos, y en Mónaco pones en riesgo hasta la vida de otras personas como los periodistas. ¿Vale? Fíjate que dice: Me ha visto, no hay duda. Puedo ir y mirar su cámara después y puedo ver que está revisando su espejo varias veces. Si no hubiera estado seguro de que me había visto, probablemente me habría echado atrás. Insisten lo mismo, ¿no? Porque, claro, eso es, si tú ha, haces ver que te ve, entonces tú ves que el adelantamiento es seguro. Para que veáis que esto ya parece un juicio, ¿no? De, de, en un juzgado. Porque van a la milésima. Esto es porque la FIA no ha puesto cartas en el asunto. Es lo mismo que cuando el caso Horner, aquí todo el mundo decía de todo y en casa de la FIA, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues es tu casa, señores de la FIA. ¿Te llenas el, 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 el de esto de Gloria cuando dices en mi competición? Pues cuando haya eh, comportamientos como los de Horner, que luego se demostró que no es verdad, o si es verdad, ¿no? Pero que se ha exagerado mucho por, el, por parte del clan Verstappen. Eh, es tu casa. Es en tu casa donde se están pegando los chillidos, ¿vale? Para que lo sepa la CIA, ¿no? se no sé enseguida, no veo a Checo como un piloto sucio o, o algo así. Pero me sorprendió que no me dejara espacio. O sea, después de liarla, al menos ha intentado suavizarlo un poquito. ¿Vale? Y continuó, ¿eh? Que no os penséis que acabó aquí. Y dice, claramente me estaba empujando contra la pared para intimidarme y hacerme retroceder. Pero no creo que esa sea la forma en la que deberíamos correr. No puedo argumentar que no me vio. Me vio. No hay manera de evitarlo. Me vio. Así que sí, esa es la razón por la que me mantuve a fondo, porque confiaba en que dejaría espacio y no me había visto. Un niño pequeño totalmente repitiendo siempre lo mismo y lo mismo y llorando y llorando y llorando. Ese es Kevin Manusen, pero no, no vamos a ser nosotros. Porque luego nos van a llamar Checo Lovers, ¿no? Un besito a todos los que nos llaman Checo Lovers, envidiosos. Y eh, le va a contestar Steiner. Porque fijaros que Steiner ha sido contundente. Dice, saliendo último, no hay necesidad. El jefe de Manusen le ha puesto los puntos sobre la SIE. Y ha dicho claramente, mejor que él no lo conoce nadie, y ha dicho lo que tenía que decir. Saliendo último, no hay necesidad de hacerlo. La primera vuelta al circuito de Monte Carlo, el pasado fin de semana, estuvo cargada de incidentes. Sin ir más lejos, los dos Alpin se vieron envueltos en un choque tremendo, ¿no? Ya lo hemos visto. Pues fijaros que ha decepcionado a su compañero de equipo, eh, y todo esto ha provocado una repercusión, ¿no? Y Steiner no ha querido ser menos y ha querido eh, comentar. Fijaros qué dice. Le diría, ¿qué co estás haciendo, ¿no? Saliendo último, no hay necesidad de hacerlo. Fijaros lo que, lo que dice que le hubiera dicho. No hay manera en Montecarlo de que con cualquier estrategia, saliendo último, puedas entrar en los puntos. No va a pasar. ¿Por qué ni siquiera intentarlo? Eso es lo que decía, para que veáis la tremenda crítica. Y para que veáis que la teoría de que iban contra Checo crece entero, porque ¿para qué vas a coger un puesto si no vas a puntuar? Eso es verdad, ¿no? No lo habíamos pensado. Eso es lo que él hace, durísimo, ¿eh? Como diciendo, es así, Kevin Magnussen, Steiner, ¿eh? Dice, a veces simplemente piensa que hay algo que no está ahí. Al final, era obvio, si comienzas último, después de un fin de semana como este, si no pasa nada extraño, no causes tú la cosa extraña. ¡Ah, Collejote, ya te he dicho, no te iba a contestar yo, te iba a contestar alguien que te iba a doler más. Si algo extraño sucede, podemos entrar en los puntos, pero no empieces tú la cosa extraña. Eso es lo que pasó al final. Vaya bombazo de declaraciones en contra de, de Sergio, de perdón, de, de Kevin Magnussen. Está estará dolido, pero bien dolido, porque parece que no, pero le han puesto los puntos sobre las IE. Pues esas declaraciones que te he enseñado salieron hace tiempo, hace unos días. Y yo tenía pendiente enseñarlas. Y de entre tanto vídeo digo, bah, tampoco vamos a liarlas, a lo mejor no las enseñamos. Pero es que viendo el bombazo con el que ha amanecido esta tarde las noticias de Kevin Manusen, pues había que sacarlo. Había que sacar cómo Steiner lo desmontaba. Y recuerdo, insisto, no solo fue eso, sino también Nico Hulkenberg dijo que fue innecesario. ¿Qué piensas? ¿Es una estrategia esto? ¿Por qué antes de comenzar el Gran Premio ahora van a venir a Checo a darle bofetadas antes de comenzar el Gran Premio de Canadá? ¿Esto está pasando lo mismo que pasaba en 2023?